Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión. El placer de estar nuevamente con ustedes. Hoy con el placer de estar con Marcelo de Vélez aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Al contrario, muy agradecido que estés aquí en este estreno de prensa. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta temporada? Bien, muy contentos, muy felices, muy cansados también. Pero es un cansancio que se gratifica porque la comedia es un tren y rinde con creces, así que estamos muy contento. El cansancio y la alegría de estar trabajando lo que uno ama. ¿Te parece que entremos al primer bloque? Creo que te va a gustar. Se llama El Quilombero, la hora. Me encanta. Pero vamos a verlo entonces. A ver. Felices, tranquilos, sabiendo cómo funciona la obra. Hoy por hoy que la situación del país no está tan fácil como para tomar una decisión de sacar unas entradas, saber que nosotros respetamos al público con el trabajo, con una obra de verdad, con todo lo que venimos haciendo desde hace ya casi un año. Estamos tranquilos, la gente lo disfruta y nada, nos permite estar relajados de más. Ahora, una exigencia física importante la tuya, que estás todo el tiempo en el escenario. Sí, requiere de todos, tanto de Marcelo, estamos todos. La obra, la verdad que es un tren, una vez que arranca no para más, o sea, no hay otra manera de hacerla. Y yo la disfruto, son esos momentos, ahí ya no cuando arranca, y es un poco lo que te decía antes, vengo a pasarla bien, a que la gente se ría y que se vaya contento después de pasar una hora y media casi con nosotros. Y después, si el cuerpo duele, no pasa nada, me la arreglaré. Vos sabés que a nosotros nos gusta hablar de los sueños, ¿no? ¿Cuándo fue el primer momento que dijiste, esto quiero para mi vida, quiero ser artista? El primero que recuerde. Y yo arranqué casi jugando. Cuando arranqué en Fly está de fiesta, era un juego, claro. Yo tenía 10 años. Después a los 7 meses que empecé a hacer Son de 10 y empecé a actuar y me encontré con Satur, con Javier Portales, ahí es como que vi a ídolos que veía de chico y creo que fue ahí el clic que dije, esto lo quiero para mí y tomé la responsabilidad que conlleva todo este trabajo. Desde muy chico creo que fue ahí. Y tuviste la oportunidad de trabajar con todos y con todos los grandes. Sí, tuve. Trabajé con tanta gente, a veces ni me acuerdo. Con todo, tuve la suerte de rodearme de grandes actores, de grandes personas, ni hablar, bueno, lo más maravilloso que me pasó en la vida y en lo profesional es haber estado y haber conocido a Alfredo. Después todo, Grandinetti, Darín, Oscar Martín, no Tuve la suerte también de tener un representante que buscó eso. Buscamos estar bien acompañados, hacer cosas que nos sirvan y no era que pensábamos en la plata y en cómo, qué nos convenía más por ese lado. La verdad que apuntamos una carrera que es larga y siempre tratamos de hacer eso. De hecho, acá hicimos lo mismo. Yo hacía 2 años que no trabajaba y el hecho de que esté Gustavo es muy importante, que la dirija Arturo. Siempre buscamos estar rodeado de gente que trabaje y que respete el trabajo. ¿Cómo manejas la otra parte? Esto de que colegas míos te insistan tanto con cuestiones que no tienen que ver con lo artístico, con la obra, con estas cosas, que en definitiva yo digo, si es un ingeniero no le preguntarían eso, ¿no? No sé. Pero ahora ya estoy más grande, está todo más calmado. Gracias a Dios, después de 20 y pico de años entendieron que hay cosas de las cuales no me gusta hablar y ya está claro. Hoy estoy más tranquilo, estoy dedicado a mi vida, a mis cosas, las cuales me permiten venir a trabajar con más alegría. Y todo lo demás ya está entendido, ya se sabe lo que me gusta, lo que no me gusta. Yo también a lo mejor tuve que desacelerar y entender que tenía que contestar de otra manera. Estoy más grande. Bueno, hay muchos colegas que quieren hablar con vos. El momento de la invitación para la gente. Vengan, la van a pasar bien. Nosotros disfrutamos mucho y se van a sentir respetados. La obra es la misma que hicimos, está hasta el último tornillo, hasta el último técnico. Nosotros venimos a pasarla bien y ustedes la van a pasar muy bien también. Estaba contando que recién llegó mi hija
en el vuelo de ahora de la noche y está esperándome. Y tengo mucha ansiedad por verla porque hace como dos semanas que no la veo. Claro. Y están los chapelotas de los periodistas haciendo notas. No, es mi trabajo, no pasa nada. No, por eso te decía, estaba cansado, suspiré en ese momento, claro. Me dije, ¿estás cansado? No, estoy como ansioso por ver a mi hijita. ¿Cómo estás viviendo la energía de Carlos Paz? Que recién está arrancando la temporada, en realidad. Yo creo que todavía ni siquiera arranca. Después del 6 de enero se arranca. Sí, porque con este tema de los cortes del sábado de Navidad fue media rara. Uh-huh. Pero sí, vos viste la función llena. Gente, sí, claro. Que viene. Tenemos una. Arrancamos muy bien, arrancamos con el pie derecho. Que de verdad pensamos que iba a ser así, porque como tenemos mucha fe en lo que trajimos. Es una comedia muy probada, es una comedia, como viste la escenografía que tiene de Negrín, con la dirección de Arturo Puig, con un trabajo ya que ya lo hicimos, venimos muy aceitados, muy contentos por el trabajo que tenemos y por el respeto a lo que le brindamos al público. Porque eso es lo que más nos tranquiliza. Nosotros tenemos un producto con mucho respeto hacia el público. Y con, bueno, Nico y por ahí Marcelo están más en escena y vos sos el que da un poco de aire a las escenas, ¿no? Entrás y salís permanentemente. Entro y salgo permanentemente y que me cree, el personaje se cree su propia historia. La verdad que es un personaje muy agradecido, estoy muy feliz de hacer este personaje. Charlábamos el otro día, pero el público se renueva, como dice Mirtha Legrand, y uno no es, uno puede repetir las mismas preguntas una y otra vez, pero digo, la fama te agarró de más de grande, ¿no? Por ahí. Sí, sí, bueno, la fama. Bueno, digamos, sos muy conocido. Este trabajo, porque yo me dedicaba a otra cosa. Y de grande me puse a estudiar teatro casi a los 40 por hobby y me encontré trabajando en esto y ahora me dedico exclusivamente a esto. Así que sí me agarró de grande. O sea que siempre hay tiempo para seguir los sueños de uno, ¿no? Pero olvídate, yo todavía tengo, por ahí cambio de carrera dentro de 10 años y me dedico a otra cosa, a paracaidista, por ejemplo. Así que uno siempre tiene que soñar y uno a veces ve que las cosas parecen que no se van a dar y se dan, es una cuestión de enfocarse a lo que uno quiere hacer. El universo conspira. Totalmente, ojo con lo que uno desea. Claro, porque se cumple. Sí, se cumple. Eso sí. Sí, se cumple. Bueno, tenés que ir a ver a tu hija. Momento de invitar a la gente. Bueno, los invito a todos al Teatro Candilejas a ver El Quilombero de martes a domingo. Vamos a seguramente tener dos funciones. Y no se la tienen que perder realmente esta obra. Pero yo no lo voy a decir yo porque soy uno de los que trabaja acá. Decirle si la tienen que... Vos que la viste. No se la tienen que perder, y lo digo yo. ¿Viste? Que no trabajo en la obra. Pero la viste. Pero la vi. Si no le gusta, él le devuelve la plata de la entrada. En Córdoba somos trabajo. Somos las autopistas que se están terminando para seguir progresando. Córdoba Río Cuarto, Córdoba San Francisco, tramo Córdoba Río Primero. Córdoba y el progreso. Somos los 10 nuevos gasoductos que abarcan toda la provincia y que marcarán un antes y un después en cientos de localidades. Sí, un antes y un después. Porque donde llega el gas, llegan las industrias, llega el turismo, llegan las oportunidades. Córdoba somos el cierre del anillo de circunvalación con el nudo vial 14 y la finalización de la bajada del camino de las altas cumbres. Córdoba somos la continuación de la autovía a Carlos Paz con su variante Costa Azul hasta Vialet Macé y el nuevo puente que se hará sobre el lago San Roque. Somos las 400 aulas que se están construyendo como parte del programa Aurora y los ladrillos que van dándole forma a las 500 viviendas que reemplazarán ranchos para seguir combatiendo al Chagas. Somos empuje, de norte a sur, de este a oeste. Somos los 40.000 puestos de trabajo que estas obras están creando. Somos el avance en el acueducto Los Molinos Córdoba, los 700 kilómetros de rutas que se están pavimentando y los 1.200 que se están reacondicionando. Córdoba somos la iluminación y puesta en valor de nuestras iglesias y el centro histórico. Somos la nueva autovía sobre la Ruta 9 Norte que une Jesús María con Córdoba. La refuncionalización de 17 hospitales en toda la provincia y las obras hídricas y viales para resolver los problemas de inundaciones en el sur y este de nuestro territorio.
Los cordobeses no aflojamos. Incluso cuando nos discriminaron, redoblamos el esfuerzo y proyectamos obras que implicaron progreso. Y hoy, somos todas estas obras que generan trabajo. Y somos todo ese trabajo que genera oportunidades. Oportunidades para todos y entre todos. Seguimos aquí en 168 Horas TV con Marcelo De Bellis y me escucho por ahí que tenés ganas de venirte a vivir a Carlos Paz, de comprar algo por aquí, ¿puede ser? No, ya comprar, ya es más difícil. Hay que tener espalda. No, hice una promesa, pero bueno, es un... Jugué una apuesta, que si metemos tanta cantidad de gente me quedo a vivir un año. ¡Apa! O sea que te podemos... No hay que decir la cual porque si no... No, más vale. O sea que a ver si la embocamos todavía y me quedo a vivir. Yo te puedo recomendar un gimnasio. Pero sí, estoy yendo. Muy buen gimnasio. Entonces debe ser el mismo que te vamos muy a muy buen gimnasio. ¿Te parece que sigamos viendo el quilombero? Dale, ¿San Martín y Resistencia es? Sí, señor. Perfecto. Podemos decirlo, el X-Forma. Es auspiciante nuestro. Estamos ahí. Dale, un beso grande a todos los que hacen ahí. Mancuernas conmigo. Ahí está, muy bien. Dale, vamos a ver. Vamos. Dale. La camarógrafa me dice, júntense un poco más, esto demuestra que un hincha de Platense y uno de Tigre pueden convivir, incluso uno de San Miguel puede mirar de afuera. Vos te das cuenta, ninguno somos de primera. No. Bueno, cierto que ustedes circunstancialmente están. Ya arrancamos muy mal esta nota. Ahí está. Vamos a ver cuando se vaya Massa si siguen. Bueno. Acá se termina la nota. Macri de Boca, Cristina de Gimnasia. No pegamos nunca una nosotros. Bueno, chicos, ¿cómo vivieron esto? Esto que ya arrancaron, ¿no?, hace unos días, y la gente lo disfruta muchísimo. Sí, y nosotros también. Nosotros también arrancamos el 16, dimos el puntapié inicial de la temporada. Y bueno, hoy fue la función de prensa. Queríamos dejar transcurrir algunas funciones porque hubo algunos enroques de personaje. Marcelo pasó a ser otro personaje y yo me incorporé en la comedia y queríamos tener cierto rodaje para mostrarle a la prensa allá, pero igual ni bien estrenamos el 16 ya estábamos con todo, salimos con los tapones de punto a las selecciones San Miguel, Tigre y Platense juntas. Un selectivo se armó ahí de la zona. No, felices, Diego se incorporó bárbaro, la verdad que estuvimos todo el año en Buenos Aires trabajando, Diego se sumó acá, bueno, Marcelo con el nuevo personaje, pero no se sintieron los cambios para nada y eso habla muy bien de ellos dos, de lo profesionales que son a la hora de encarar estos personajes. Y un director como Arturo Puig, de nuestro querido Gustavo Yankelevich, que nos ha elegido, por suerte, para poder volver a hacer temporada acá en Carlos Paz y que nos abran las puertas como nos abren siempre acá en Carlos Paz, así que feliz de estar acá otra vez. Y en una temporada que creo que va a ser buena, ¿no? Porque el año pasado había cierto temor y terminó siendo mejor de lo que pensábamos, y este año me parece que va a arrancar mejor. Creo que va a ser mucho mejor, que el año pasado había incertidumbre porque hubo un cambio nacional. Siempre que hay cambio. Era quien fuese... De verdad, digo, no, más allá de la bandería de cada uno, estuviese quien estuviese, todo el mundo iba a tener miedo. Los pocos pesos que alguno tenía, a lo mejor, a ver con qué medidas nos íbamos a encontrar. Entonces la gente, a lo mejor los que ya tenían pasajes se fueron y los otros no. Pero este año, yo creo que después del año que tuvimos, la gente 3 días, 4 días, una semana o 10 días se va a querer tomar de vacaciones. Y Carlos Paz siempre es un punto de interés para toda la gente del país, del norte, de los 4 puntos todo cardinales. Sí, todo pasa por Córdoba, porque está en el centro del país, así que... y hay muy buena oferta teatral. Nosotros estamos muy contentos con lo que hacemos, pero también hay muchos compañeros que están haciendo cosas muy buenas, así que eso también atrae más público. Claro, que haya competencia le sirve a todos, me parece a mí, ¿no? Sí, claro que sí, porque cuanto más competencia, más te exige a vos y más ganas le da a la gente de venir, porque vos ves y decís, mira, tenemos para ir a ver un montón de obras, elijamos la que tengamos ganas de ver, que siempre sea el quilombo, pero después las otras. Pero la vara está cada vez más alta, apuestan bien, están trayendo muchas cosas muy buenas, actores muy buenos, una escenografía bárbara traen todos, eso hace que cada producción apueste cada vez más para Carlos Paz. ¿Cómo viven el tema de la gente? Que en Carlos Paz es muy cariñosa, quiere la selfie, quiere sacarse... Bueno, a mí me gusta eso, a mí la indiferencia de salir a la calle, que no haya nadie, es mentira que te dice que no le gusta un abrazo, una foto. Un día ya yo me dijo, me voy a preocupar el día que no me lo pida. Exactamente, es maravilloso, maravilloso. Otro pirata, otro del gremio también, del nuestro. ¿Qué mejor devolución que la de la gente afuera? Claro. Aparte nosotros hacemos comedia, hacemos reír, si la gente no te da eso. Distinto fuera si uno es referí, viste, que te salía a la calle y te putea, ¿no? Pobres. Pero nosotros necesitamos el cariño del público. A mí, la verdad que lo disfruto y mucho eso. Sí, me gusta. Bueno, momento de invitar a la gente. Gente a la gente. Estamos en el Teatro Candilej,
festejas qué días, querido Mauricio? Y a partir de, qué sé yo, del 1 de enero ya de martes a domingo 22 horas y a las 12 será la segunda función. La segunda función. Así que los esperamos en el Candilejas. En el Quilombero. Si un hincha de Tigre recomienda a alguien de Platense, debe ser bueno en serio. Es una maravilla. Muchas gracias por estar, Bueno, primero felicitaciones extraordinarias a la hora. Muchísimas gracias, muy feliz con este estreno de prensa. La verdad que el público divino, la pasamos bárbaro, nos divertimos mucho entre nosotros y también la respuesta del público en ese momento que uno está haciendo la obra es impresionante, nos llena de energía. ¿Es distinto el público por aquí de Carlos Paz que del verano, que lo que hicieron en temporada, pero en Capital? Tiene sus diferencias. Igual yo creo que depende mucho de las funciones, pero yo creo que particularmente acá la gente ya está de vacaciones, viene como un poco más distendida, con ganas de reírse y bueno, la pasan bien. En Buenos Aires también, pero por ahí en el verano hay mucha gente que se queda a trabajar, entonces por ahí no está tan distendida y al día siguiente se tienen que levantar temprano, pero los dos públicos son buenos. ¿Hay margen para alguna improvisación o está todo aceitado? Está todo bastante aceitado, pero a veces hay margen, no para demasiado, sí. Te diría, porque... ¿Vimos una tentada tuya hoy, pudo haber sido? No, tentada no. Entonces fue, entonces era parte del lío. A veces sí, a veces me tiento, a veces sí, pero no, hoy no. No, pero hay cosas que le pasan a Luisa con Piñón, que es el personaje de Nicolás Cabré, que como que van más allá, ¿viste? Como estas cosas de las exparejas que tenían ciertos guiños o ciertos chistes internos. Eso le pasa a Luisa, que lo quiere matar, pero por momentos es como, ay, ¿viste? Como que se tienta, pero... Como toda mujer. ¿Eh? Como toda mujer, sí, que siente todavía cierta debilidad por un ex. Sí. ¿Estás en pareja ahora? No estoy en pareja. Porque la pregunta venía esto, cuando estás en pareja, ¿cómo se maneja el tema de los celos? Porque vos tenés una exposición especial, digo, ¿hay que tener un carácter especial para salir con alguien que está tan expuesto? Me metí en un tema. ¿Querés que salgamos? supongo que sí, hay que tener carácter especial, pero creo que si alguien te elige siendo actor, claro, se la tiene que bancar y es así. Cuando no hay mentiras y cuando hay honestidad y cuando la pareja es algo fundamental, al menos para mí, digo, mi familia, mi pareja, mis amigos es la gente que yo quiero y es mi círculo íntimo. Siempre son prioridad. Bueno, la invitación para la gente. Bueno, gente, los invito a todos a ver El Quilombero en el Teatro Candilejas de martes a domingos. Los esperamos. La ciudad se prepara en diferentes aspectos para recibir a los turistas. Días atrás se renovaron las luces del Puente Carena, Casa Fus y Sili con tecnología de punta y una inversión superior a los 388.000 pesos. Teniendo en cuenta el ahorro energético que esto va a producir, esta luminaria LED, y también con conceptos ambientales que estamos instalando desde hace 5 años de trabajo en el municipio, con nuestra gestión comunitaria que sigue dando sus pasos en base a un trabajo planificado, que es lo que hacía falta en Carlos Paz, ordenarnos, planificarnos y trabajar en conjunto. Esta iniciativa implica un ahorro energético muy importante para la ciudad con esta nueva tecnología en luminarias, favoreciendo la protección para el medio ambiente. Además, se abrió la nueva sala de espera en la terminal de ómnibus con una inversión de más de 2 millones de pesos. Hoy realmente estamos orgullosos de este espacio. Hoy, como dice, ya se cumple una nueva etapa que seguramente vamos a ir por otra más y va a tener un proceso de trabajo que va a superar lo que es la circunstancialidad de nuestro gobierno. De la misma forma que ya estamos planificando para que después de la temporada ya estemos lo que va a ser la licitación de la futura terminal. Estas acciones se suman a las distintas obras que el gobierno realizó en la terminal de ómnibus, cambiando el aspecto estético, pero también la funcionalidad a la que es puerta de entrada para los visitantes a pocos días del comienzo de la próxima temporada 2017. Más obras y servicios que mejoran la calidad de vida del vecino. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. El otro día me dijiste, si Flavio Mendoza hubiera visto a Nico Cabré, lo convoca. Sí, claro. ¿Sí? Y con toda humildad, creo que a mí también. Tengo la espalda toda vendada, es verdad, como un espartaco. Hoy me vendó Nico, temprano llegamos. Hay un desgaste físico muy, muy importante.
Nico estaría sensacional en Mahatma, de verdad. Se lo vamos a plantear la próxima. No, mientras... tiene una cosa de acróbata. Ese mien, me parece que mientras seguimos charlando vamos a ver imágenes de Flavio. De Flavio Mendoza. Por favor, me encanta. A ver. Ahí está. Bueno, yo soy de familia de circo, quinta generación, abrí los ojos y mi mamá estaba colgada en un alambre. En ese momento yo no tenía la conciencia, porque viste, cuando nacés en un circo, cuando nacés rodeado de artistas, no tenés esa conciencia. ¿Crees que todo el mundo nace así? Claro, como que, viste, lo veía. Pero empecé a notar el esfuerzo de mis hermanas, de mis padres que enseñaban a mis hermanas, y los dolores de mis hermanas, y los brazos, las muñecas les sangraban, los pies les sangraban por cosas que son, lamentablemente, son extremas, hasta que el cuerpo asimila a poder hacerlas. Ahí me di cuenta que dije, qué sacrificado que es esto, qué ovarios que tenían mis hermanas, qué tenían que poner para hacer lo que hacían. Entonces ahí empecé a ver que esto realmente, y me acuerdo que mis hermanas me decían, nunca tenés que hacer las cosas por hacer. Esto, si no te gusta, no lo tenés que hacer. Uno tiene que hacer, viste, como cuando alguien estudia abogacía y lo hace porque es su vocación, es su pasión. Esto tiene que ser, si no es tu pasión, no puede ser. Y yo, ahí me hizo como un clic en la cabeza de pensar, ¿qué es lo que quiero? Y realmente yo veía que mis hermanas entraban con una felicidad al escenario, que yo decía, yo quiero ser artista, quiero hacer eso, quiero sentir que las cosas me toquen como lo que les tocó a mis hermanas. Y la verdad que lo disfruto, y ahora mis hermanas son mis ojos en la platea, como yo cuando fui los ojos en la platea mirándolas a ellas. Y eso es increíble, es como que se va pasando de generación en generación. Está muy bueno. Hay una parte que no se ve, ¿no? Que es todo el esfuerzo que hay atrás. No es que te tomás una pastillita y tenés físico, tomás otra y tenés talento, tomás otra y haces piruetas. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha gente también detrás de uno para que esto salga, porque si no tendría yo ese equipo maravilloso de técnicos, stage manager, iluminador, todos los que trabajan atrás, que son como más de 30 personas, no se podría hacer este show. La verdad que nada, soy un tipo afortunado de poder ser profeta en mi tierra. Bueno, momento de invitación, Flavio. Sí, por favor, todos al Teatro Luxor, aquí en Villa Carlos Paz, a ver Mahatma, Alma Grande. No se lo pierdan porque es el mejor show de tu vida. Y no se olviden de ser felices. La verdad que estamos contentos, ¿qué te puedo decir? Es un espectáculo impresionante. Te digo que yo que vengo haciendo cosas, no, esto no lo puedo creer. No, de verdad no lo puedo creer, siempre se lo digo a Facu. Estoy tan feliz y agradecida de laburar con él, con Flavio. Para mí son dos genios, pero de verdad te lo digo. En la Argentina hay que cuidar a estos artistas porque son únicos, puros, tienen todo el arte y todo el talento y todas las ganas, y eso hay que cuidarlo. Mirá quién habla. La verdad que, bueno, nos vamos, obviamente nos tiramos flores, más allá de estar en la misma compañía y todo. Admiro a esta mujer, porque hace reír. Vamos a la obra. ¿La obra de qué se trata? No, de verdad. Ella aparte se encarga del humor, que el humor es hermoso también, que generar una sonrisa en el público. Y encima, no solamente de eso, también baila, también se cuelga, también tiene un elemento con Flavio que es riesgoso. Ella está encima lesionada, o sea que... Es un placer laburar con gente así tan dedicada, que le pone todo. Nos juntamos. Te digo, Mahatma es un espectáculo que tiene mucho de espiritual, es muy místico. Es difícil explicarlo con palabras porque es sentarte y empezar a ver un cuadro tras de otro lleno de energía, que tiene una temática hindú. Por eso estamos todos como muy luqueados así, porque Flavio además nos pidió. Pero, digamos, tiene una estética que no se ha visto hasta ahora. Es la primera vez que se hace con una temática tan fuerte, además. Habla mucho sobre la espiritualidad, sobre la conexión. Tiene mucho que ver también todo lo que se ve arriba del escenario. Las coreografías de Facu tienen una fuerza y una cosa muy interna, muy intensa. Así que la verdad que es un espectáculo además para toda la familia, cualquiera que puede venir. Yo te digo, a mí me sorprendió el primer día y hoy también. Había muchos nenes. Es difícil. Yo he hecho espectáculos para chicos. Se aburre, si se aburren, no lo disimula. Se pone a caminar y se va. Y le chupa un huevo, perdóname, que esté arriba, cualquiera. Si no le gusta, no hubo un solo nene desde que estamos. Y mirá que es una sala enorme, que se haya levantado ni siquiera para ir al baño. Y yo lo he visto porque salgo del público. O sea que eso significa que la obra genera una tensión y una concentración que la gente no se lo quiere perder.
No hemos visto la obra entera porque queríamos reservarnos. ¿Qué fuiste a ver? Pero nos queremos reservar para la función. No, nada. queremos ver la función de prensa entera y no perdernos nada. Pero te cuelgan, porque si no, no es un Flavio Mendoza no, auténtico. Sí, acá te cuelgan. Si no es de las bolas, te cuelgan del brazo, te cuelgan del cuello, pero en algún lado te tienen que colgar. Sí, ese. Digo, Flavio dice, yo de mis obras te cuelgo. Está muy bien. Bueno, gente, momento para la invitación. Teatro. De martes a domingo, Teatro Luxor, a las 10 de la noche la primera función y a las 0:30 horas sí, la segunda. Así que vénganse con toda la familia que lo van a poder disfrutar, se van a sorprender, se van a emocionar. Ah, pueden comer también, viste que hay unos bocaditos. Hay unos bocaditos de la India. Opa, que te digo. Eso me gusta. Sí, sí. Yo que soy vegetariano. Y los hacemos partícipes también, así que vénganse a divertir con nosotros, que es la idea. Iba a cerrar la nota, pero ¿cómo manejan esto de que la gente pase y hace? ¡Ah! Reuniones separadas. Hola, chicas. Todas solteras, mira, todas en. Ahí las saludamos a las chicas. Tiene hola. Un pantalón para sordomudos, porque se le leen los labios, ¿no? ¡Qué horror! Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas TV. El placer de tener a Marcelo De Bellis aquí con nosotros. ¿Dónde te pueden ver, Marcelo? Me pueden ver por la calle, me pueden ver por tantos lados. ¿En algún lugar pagando entrada? No, acá si quieren disfrutar de una gran comedia, no solamente a quien les habla, Nico Cabré y un gran elenco haciendo el quilombero aquí en el Candilejas, en el pasaje Nini Marshall de nuestra querida Carlos Paz. Acá estamos. Gracias por la buena onda a siempre. A vos, fenómeno. Un beso. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.